Muy buenas amigos de las guitarras, estamos aquí una vez más, como siempre, en Reviews en español. En la última ocasión os traje la Reviews super molona del Line 6 Helix, un cacharro que me quito el sombrero, aunque no sea un sombrero. En esta ocasión os traigo la Reviews de las púas Winspear Picks de Inglaterra. En esta ocasión Tom Winspear, es su apellido, me mandó estas tres púas. Vale, está el modelo Purity Ship, que es la típica que puede parecer estéticamente a una Dunlop Jazz. Luego está la Ice Grid Broad Sword, que es esta que es un poco más grandecita, que os hablaré ahora de cada una. Y luego está aquí un modelo que me mandó que era prototipo, porque básicamente no está ni en la página web. Me dijo que lo probara y a ver qué podía opinar de ella. Así que eso, estas tres son las que me mandó. Viene en un sobrecito muy bien acolchado, tarda muy poco en llegar. Cuando me las mandó tardó escasos días, de 3 a 5 días. Mira, Europa del Este, del Oeste 3 a 5 días, del Este 5 a 7 días y el resto del mundo de 7 a 9 días. Trabaja más los días de trabajo, que tarda unos 2 días en hacerte las púas. Así que, ¿qué es lo bueno que tiene? Lo que venía diciendo, te viene aquí con el papelito. Te viene básicamente que te da muchas gracias por elegir las púas Winspear, que das disfrutes de sus diseños, que el feedback es muy bien, es muy agradecido, y que si haces una review y la subes a su página web, que podrás tener un buen descuento para la próxima vez que compres púas de estas, porque de media, quiero recordar cuánto salen estas púas, 4 libras, 5 libras, hasta 6 libras llegan a valer, así que vamos, 7, 8 pavos las más caras y 5 o 6 euros las más baratas. Básicamente, la Purity Ship, que es la que hemos dicho que parece la Dunlop Jazz. 1, 2, 3, 4. Básicamente, según la página web, os pondré fotos de cerca para que la veáis, pero según la página web es el diseño tradicional más pequeño, con la punta fina para mejorar la precisión. Y un mástil, bueno, una parte de atrás que es para gruesecita, para un tono más gordo y con un agarre más relajado. Están hechas de Erta Light, ¿vale? No sé lo que es, ya os lo digo. Es un plástico de densidad media con buena resistencia al desgaste. Se mantiene robusto en la mano y proporciona una fuerte ataque preciso con un tono equilibrado. Es nueva para probar la comida de la, vale. Básicamente, esta púa he visto que es la más media en sonido a las tres. Es la cosa la más neutral en ese aspecto. Tiene un buen ataque, sí que es verdad. Y al principio, aunque yo no estoy acostumbrado a púas tan gordas, se te hace luego muy cómoda para los estilos que molan ir rápido, porque es muy rápida esta púa. También hay que tener en cuenta que esto para rackear, esto es duro. Esto no lo doblas ni queriendo, no se dobla, no es que ceda un poco, no cede nada, esto no cede. Y da mucha velocidad, aparte es verdad, tío, porque yo cuando me he puesto a tocar con ella, cuando vas empiezas a ir rápido, se nota que al estar más gordito por detrás, parece que no te cuesta tanto. Te lleva un tiempo de adaptación si no estás acostumbrado, y también en el caso de las tres, lleva el logotipo de Winspear, favorece el agarre, pero si no estás acostumbrado a que las púas lleven nada, te toca acostumbrarte igualmente, ¿vale? Porque lleva en este caso que sobresale un poco. Sí que es verdad que se agarra luego mucho mejor cuando estás acostumbrado.
Pero al principio a mí se me hizo un poco raro que tuviera la pegatina esta. Bueno, que es como grabado, bueno, grabado. Le han hecho el hueco, lo han metido y ahí se queda el logotipo de la marca. Básicamente esta es la más neutra, la veo rápida y muy resistente. He tocado con las tres al mismo nivel, bueno, más con esta, ahora os contaré. Y no presentan desgaste ninguno. Yo no les veo desgaste de ningún tipo, ni nada. Luego está la Ice Grip Broad Sword. Proporciona sensación cerca de la estándar también, parecido, pero con una mejora de ergonomía y un tono más gordote, disponible en espesor de 3 milímetros o 5 milímetros. Las dimensiones de las púas, que tampoco lo he dicho, en la anterior es 25 por 29 milímetros, esta es un poquito más grande, 25 por 32 milímetros, os podéis imaginar cómo son. Esta es una púa que parece un poco más tipo estándar del cuerpo, pero la punta es fina, o sea que es para la velocidad. Viene genial. En este caso están hechas de UHMWPE, que ofrece durabilidad extrema y suave, sin esfuerzo a la hora de tocar. Están biseladas, eso sí, las tres púas vienen muy bien biseladas para que puedas agarrarlo tal y no te hagas molestias, ni que se nota que están hechas a mano. No es lo típico que puedes encontrar cosas raras de cuando te encuentras las púas que vienen en las máquinas, que te hacen medio millón de púas en una tarde, pues estas no. Esta parte, esta púa, esta se puede ofrecer cierta resistencia. Esta, con esta sí podrías llegar a rasguear y toda la pesca, que no hay problema. Aparte, esta de las tres es el sonido como más gordote, más cálido. Esta me ha molado para tipo rasgueos y de tal, por una acústica también, aunque no haya grabado audios de acústica. No tenía en mente precisamente grabar audios de acústica, pero de las tres, esta es como el sonido más gordote, es la más estándar. Aparte, esta no es gorda de cuerpo, esta toda es igual durante todo el cuerpo. Ligeramente un poco más fina en la punta, pero el cuerpo en sí se mantiene por lo general igual. Aparte también lleva el logo, pero aparte lleva como un acabado, que por eso se llaman las Ice Grip, que viene así como muy suavecito. Parece que es como que está rascado, desgastado así, pero es muy suave. Es muy suave, pero agarra de una forma que no se te escurre la púa de ninguna de las maneras. Y muy rápida también, por la punta que tiene, ya sabéis para qué va. Luego, de la prototipo, no puedo decir nada porque no sé ni de qué material está hecho ni qué se le ha pasado al señor Tom por la cabeza al hacerla. Esta es básicamente el cuerpo, así que es casi todo igual, ligeramente un poquito la punta más punta, pero básicamente la púa en sí es todo igual. Es como un color ámbar transparente y con diferencia esta es la que más me ha gustado. Es el sonido más realzado que te da a la hora de tocar. Muy, 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 muy dura. Esto no lo doblas ni queriendo. Ya si lo tienes que doblar, lo tienes que doblar con algo y se parte, creo yo, cederá al final. Es la mejor púa de las tres con diferencia. Las tres son buenas, las otras dos también son buenas, pero a mí la que más me ha gustado es esta. Me ha molado desde que me la han dejado. He tocado todos los días para practicar yo también aquí en casa con ella. Y esta no presenta desgaste de ningún tipo. Con esta he tocado la mayor parte del tiempo. Cuando me pongo a practicar, raca, raca, raca. Con esta pillo otra guitarra, raca, raca, raca. No presenta desgaste de ningún tipo. Estas supongo yo que serán de las que valen 6 libras o por ahí, porque son las más caras, deduzco yo, de su gama. No sé si la habrán más colores, se lo he preguntado a ver si me contesta, porque molaría que aparte del color ámbar este hubiera, por ejemplo, un color rojo o azul, una chulería de púa. Esta púa me ha encantado.
Si las podéis probar, evidentemente estas dos son una pasada. Si podéis tener la oportunidad de probarlas, pedirlas, ya sabéis, en 2 días las tenéis en casa y son relativamente baratas para el pedazo de púa que es. Pero nada más que salga esta, os recomiendo que la compréis y la probéis porque es una pasada. Lo malo de estas púas, evidentemente, no las vas a encontrar en ninguna tienda. Te las hace el tío a mano para ti y te las manda directamente a tu casa. Así que, ya sabéis, estamos hablando de algo, un producto custom shop. No solo guitarras se hacen custom shop, sino también en este aspecto, púas. Y muy buenas. Os habré puesto los audios, espero que os haya molado. Y yo creo que poco más de decir de las púas. Yo solo os invito a que visitéis su página web, que lo pondré por aquí o en el enlace de en la descripción. Y que cualquier duda, pregunta o cualquier cosa que queráis saber de ellas, o si necesitáis otro tipo de prueba que queráis que toquen limpio, porque se los toca ahora con distorsión, para que veáis que básicamente eso, que se lleva muy bien para tocar. Si necesitáis cualquier cosa me lo preguntáis y ningún problema. Así que estar atentos para próximas reviews, suscribiros y toda la pesca, dedito para arriba. Y nada, desde aquí dar las gracias a Tom por mandarme estas pedazos de púas y por darme la oportunidad de probar la prototipo, porque básicamente no hay ningún vídeo de ella. Así que gracias desde aquí. Y nos vemos el próximo día con más reviews y mejores deduzco. Hasta luego, chavales.